A tan solo 500 kilómetros de Madrid, España, se encuentra Ourense. Ourense posee diferentes atractivos turísticos que pueden hacer de tu viaje un momento único. Cuenta con aguas termales, patrimonios históricos, naturaleza, gastronomía y mucho más. Hola, yo soy Manolo Gustavaz. Bueno, nosotros realizamos un trabajo de prensa colaborando con el diario digital Expreso y nuestra labor consiste sobre todo en elaborar reportajes, o sea, viajamos y hacemos artículos, entrevistas y demás para contar a nuestros lectores de habla hispana, tanto de aquí de la península como del continente americano, pues todas nuestras experiencias. En este momento nos encontramos en una pasarela peatonal sobre el río Miño porque hemos iniciado nuestro recorrido por las termas del Molino, las primeras que hemos visto, que son unas termas gratuitas con manantiales que incluso algunos nacen dentro del propio cauce del río. Hemos seguido por este paseo peatonal, hemos podido ver las termas de Utariz, que es un spa privado de gran categoría. En este momento, aprovechando las últimas luces del ocaso, pues vamos a aprovechar para el último paseo por la otra orilla del río hacia la ciudad de Orense ya. Orense es una ciudad de algo más de 100.000 habitantes, una ciudad que pertenece a la comarca del Ribeiro, muy bien ubicada dentro de Galicia, puesto que estamos a 100 kilómetros de la costa, de la ciudad de Vigo, que es la más importante de Galicia, y a 100 kilómetros aproximadamente de Santiago de Compostela, que es muy, muy conocida por su camino, por la ruta Jacobea, con la que actualmente nos une un tren de alta velocidad, con lo cual en 35 minutos podemos estar allí. Pues ahora mismo estoy cortando un jamón de bellota, pero el que más estamos sacando ahora mismo y el que más trabajamos es el jamón selecta, que está alimentado con castañas. Pero eso, que están creados en semilibertad, están creados en semilibertad y alimentados a base de castañas de aquí de Galicia. Y la verdad es que sale muy bueno. Me llamo Julio. Cerdo blanco, tenemos el mejor jamón del mundo. Y en ibérico también intentamos tener lo mejor. Este es ibérico de Salamanca que criamos en Salamanca. Mira qué bueno está también. Está de película también. Venga, tómalo, don Chito. Ese es de Guijuelo, eso lo curamos en Guijuelo, ¿eh? ¿Este no de aquí que lo mandáis a...? No, este lo compramos el jamón fresco y lo salamos en Guijuelo. El otro no, el otro es todo de aquí, ¿eh? Se cría aquí el cerdo, se mata aquí y se cura aquí. Es el que llevó el premio ahora al mejor jamón en cerdo blanco. Tenéis ahí la chapita. Muy bien, perfecto. Un saludo para Argentina. Que vengan a probar nuestros productos. Aquí les esperamos. Si no, se los llevamos para allá. En el corazón de la Ribeira Sacra, espacio natural de original belleza en el interior de Galicia, donde se encuentran los ríos Miño y Sil, se esconde, entre un gran manto de verde arboleda, el monasterio de Santo Estevo, convertido hoy en un precioso parador. La belleza y la monumentalidad del edificio han hecho que fuese declarado Monumento Histórico Artístico en el año 1923. Mira,
estamos en el antiguo monasterio de Santo Estevo. Comimos diferentes entrantes, una variedad de quesos gallegos, de cuatro variedades de denominación de origen gallega, con membrillo casero. Comimos unas zamburiñas a la plancha con una salsa de perejil en su punto. ¿Has visto? ¿Y qué otra cosa comimos? Y un pulpo a la brasa sobre cachelos. De plato principal, pues cada uno lo que quiso. Yo tomé una merluza que estaba muy jugosa y muy buena. Otros se decantaron por rabo de vaca o por un entrecot. Y de postre, una filloa, que es un postre típico gallego, que se hace principalmente en carnaval. Es uno de los postres típicos de carnaval. En este caso, relleno con helado de nata y servido con chocolate caliente. Y para completar el menú, una exquisitez que solo la hay en Orense, que es el vino tostado. Estamos viendo el desfiladero más impresionante de Galicia. Fíjate hasta qué punto que este cañón, hasta su confluencia con el Miño en los Peares, es el accidente geográfico que más destaca cuando vas en un avión. Cuando vas volando, sobrevolando Galicia, este es el accidente geográfico más destacable. Si está un día como hoy, puedes verlo perfectamente. Es el río Sil, que trae muchísima agua de la parte de León, hasta su encuentro con el río Miño, en un pueblo que se llama Os Peares. Precioso. Para comunicarte y participar de nuestro proyecto de turismo, escribinos a Facebook Turismo Interoceánico o ingresa a www.turismointeroceánico.com. Para viajar, sentir y soñar. Turismo Interoceánico. Países con una misma esencia. Encerrados en una habitación, un misterio que resolver. Tu destino está en tus manos. Tenés 60 minutos, resolvé los acertijos, descifrá los códigos y lográ escapar. El primer juego de escape real en Bariloche. Dos salas temáticas, el laboratorio del Dr. Boeiro y el refugio de la montaña. Escape Room, número uno en diversión en Bariloche. San Martín 64. Reservas en www.escaperoombariloche.com. En Facebook, Escape Room Bariloche. Teleférico Cerro Otto, tu mejor invierno en Bariloche. Confitería giratoria, galería de arte, funicular de la cumbre, pistas de trineos, caminatas por el bosque con raquetas para nieve. Descubrinos en www.teleféricobariloche.com.ar.